En vísperas del toque de la campana del Año Nuevo de 2014, el presidente chino Xi Jinping pronunció su primer mensaje del Año Nuevo. En ese momento, China acababa de emprender el despliegue general sobre la profundización integral de la reforma y se estaba poniendo en práctica un grandioso plan encaminado a promover el desarrollo integral y la prosperidad común de los 1.300 millones de habitantes chinos. A partir del día de su fundación, el Partido Comunista de China ha grabado los dos caracteres chinos que significan pueblo en su bandera y ha venido insistiendo en sus arduos esfuerzos y firmes prácticas durante más de 9 décadas. Cuando China entra en una nueva etapa de reforma, los miembros del Partido Comunista de China, liderados por el secretario general del Comité Central del Partido, Xi Jinping, se adhieren a su compromiso original y siguen su marcha hacia adelante. Año 2013, Beijing, en su época avanzada de otoño. Se trata de una gran reforma con miras a hacer realidad la aspiración del pueblo por una vida mejor. Los 1.300 millones de habitantes anhelan una subsistencia mejor y a la vez un desarrollo mayor. En el interior de la gran montaña de Lianshan, una de las 14 zonas extremadamente pobres del país, hay una aldea al borde de un precipicio. La única vía que comunica con el exterior son 17 escaleras de bejuco y 2 de ellas, que conectan directamente con la aldea, son casi verticales. Con casas arriba y escuela abajo de la montaña, los niños siguen este camino estremecedor en el precipicio para ir a la escuela. 看到村民和孩子们常年在悬崖村，上山下乡，安全都不保证，看了以后心情还是很沉重的，也很揪心。 La aldea junto al precipicio no es la única que preocupa al secretario general Xi Jinping, quien ha reiterado en varias ocasiones que la calificación de la sociedad modestamente acomodada depende especialmente de los aldeanos. Si no hay una vida modestamente acomodada en el campo, especialmente en las zonas pobres, no se puede construir una sociedad modestamente acomodada de manera integral. La reforma debe subsanar estos grandes puntos débiles para que toda la población indigente no se inquiete ni por la comida ni por la ropa, y tenga garantizadas la educación obligatoria, la asistencia médica básica y la seguridad de viviendas. El 16 de octubre de 2015 se celebró en Beijing el Foro de Alto Nivel sobre Reducción de la Pobreza y Desarrollo. ...70%, una cifra que enorgullece a la gente en el informe de 2015 sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas. La tasa de contribución por parte de China para la reducción de la pobreza a nivel mundial supera el 70%. 70 millones de habitantes es una cifra preocupante. Hasta 2014, China aún contaba con 70 millones de habitantes pobres. Ellos llevaban la vida más pobre y más difícil. El compromiso de reducir la pobreza hecho en este momento ha de ser solemne y cumplido. Esto significa 10 años adelantados de la fecha para la realización del objetivo establecido por la ONU para la eliminación de la pobreza absoluta a nivel mundial. Se trata de un ataque sin cuartel inédito en la erradicación de la pobreza en la historia humana. En noviembre de 2013, en la provincia de Hunan, el secretario general Xi Jinping planteó por primera vez la ayuda precisa contra la pobreza. Después, el secretario general Xi Jinping explicó vívidamente en varias ocasiones qué significa en forma precisa. Quiere decir que se pasa de una inundación a una refinada irrigación, y en lugar de matar una pulga con granadas, se debe trabajar como si se tratara de un bordado. La ayuda precisa contra la pobreza es la característica más distintiva e importante en la nueva etapa de reforma para la reducción de la pobreza, y es una importante reforma de significado direccional. Establecer archivos y registros es un modo innovador de estilo chino y punto de partida de los trabajos de ayuda precisa contra la pobreza. En los archivos están escritas claramente las razones por las cuales cada familia sufre la pobreza. Con las cuentas claras en las manos, se traza el mapa de ayuda a los 70 millones de personas a librarse de la pobreza. Hasta el año 2020, millones de personas pondrán fin a la pobreza a través del apoyo del sector industrial, mediante el traslado de empleo y la reubicación, mientras que las personas que han perdido total o parcialmente las habilidades de trabajo serán cubiertas por el Seguro Social Mínimo bajo el amparo de la política del Seguro Social. Cuando la construcción de una sociedad justamente acomodada de manera integral entraba en su etapa decisiva, Xi Jinping llamó a todo el Partido Comunista de China a librar una guerra sin cuartel para eliminar la pobreza. Señaló explícitamente que en la lucha para librarse de la pobreza debemos insistir en la orientación de los asuntos, tomar la reforma como fuerza motriz y establecer sistemas y mecanismos científicos como puntos de ruptura, para poner en pleno juego la iniciativa de las diversas partes y trabajar con corazón, pasión y esfuerzos. En la oficina del Grupo Dirigente de Alivio de la Pobreza y Desarrollo del Consejo de Estado está guardada una pila de documentos aparentemente ordinarios. Son cartas de responsabilidad por la reducción de la pobreza firmadas ante el Comité Central del Partido Comunista de China por los líderes del partido y del gobierno de 22 provincias, regiones autónomas y municipios. Para que la promesa no se vuelva una vacía, la meta de la reducción de la pobreza fue incorporada por primera vez a los índices restrictivos del Plan Quinquenal, para prohibir estrictamente reducir la pobreza mediante números y cometer falsedades. El Comité Central del Partido Comunista de China ha establecido el régimen de examen y evaluación más estricto, según el cual se realizará el examen en forma cruzada entre las provincias y se encargará la tercera parte de hacer evaluaciones independientes. Los desiertos pedregosos son cicatrices de la tierra. Entre las 14 zonas más pobres del país, las zonas desérticas y pedregosas de Yunnan, Guangxi y Guizhou cuentan con más pobladores indigentes. Las tierras y aguas de la localidad son pobres para mantener a sus pobladores. Solo en el distrito de Huizhui de la provincia de Guizhou, 17.475 personas serán reubicadas para librarse de la pobreza. Luo Yinghe es el secretario de la célula del partido en la reubicada comunidad Xinmin. En 2015, el gobierno local comenzó a hacer registros para sondear la situación real de la aldea y al mismo tiempo seleccionar el lugar de reubicación y realizar la planificación, el diseño y la construcción. En 2016, junto con 4.684 personas provenientes de 58 aldeas montañosas, Luo Yinghe se trasladó a una casa amueblada. A fin de reducir la pobreza mediante la reubicación, el Estado dispuso en forma planificada 600.000 millones de yuanes. En 2016, 2.490.000 personas fueron trasladadas a nuevos hogares en todo el país. En noviembre de 2016, las escaleras de bejuco de la aldea junto al precipicio fueron reemplazadas por escaleras metálicas seguras. Esta aldea, al igual que muchas otras aldeas pobres en el país, pondrá en ejecución el desarrollo de la industria turística para librarse de la pobreza y alcanzar la prosperidad en la misma localidad. Para reducir la pobreza hay que promover la educación. El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China, Xi Jinping, subrayó con sinceridad y sentimiento que el hecho de que cada niño en las áreas pobres reciba una educación justa y de calidad es una importante vía para bloquear la transmisión intergeneracional de la pobreza. Fijando la mirada en las condiciones básicas de establecimiento de las escuelas débiles en la educación obligatoria de las zonas pobres, el Comité Central del Partido Comunista de China inició el mayor proyecto de inversión en la educación obligatoria luego de la fundación de la Nueva China. En 2014 organizó la planificación de estructura educativa para promover a fondo el desarrollo equilibrado de la educación obligatoria. En 2015 inició la inspección y orientación específicas y en 2016, con la mitad del tiempo establecido pasada, alcanzó más de la mitad de la meta. Los niños necesitan maestros calificados. En 2015, el Grupo Dirigente Central para la Profundización Integral de la Reforma examinó y aprobó el primer plan de apoyo al contingente de maestros rurales en la historia de la Nueva China, que permitió a los 3 millones de maestros rurales llevar una vida con mayor honor y dignidad. La reducción de la pobreza involucra los esfuerzos mancomunados del gobierno, de la sociedad y del mercado para promover la reducción de la pobreza. Está formándose el principal sistema pluralista de ayuda social contra la pobreza, integrado por diversas regiones, departamentos, entidades y toda la sociedad. Los éxitos provienen de la persistencia. 2 años después de la promesa hecha solemnemente por el secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China, Xi Jinping, ante todo el mundo, 27 millones de los más de 70 millones de habitantes pobres a pobreza y están esforzándose por una vida aún mejor. 5 días antes de la fiesta de la primavera de 2014, Xi Jinping visitó la familia de Guo Yuncai, en la zona forestal de la Liga de Sinan. La reforma en el terreno de la subsistencia del pueblo siempre insiste en tomar la política social como base y salvaguardar firmemente la última línea de la subsistencia del pueblo. Se está perfeccionando el sistema de seguridad de la vida básica de 18 millones de habitantes con seguro social mínimo y se está desarrollando de forma gratuita la capacitación técnica profesional para más de 9 millones de desempleados registrados en ciudades y poblados. 社会保障、转移支付等为主要手段的再分配调节机制，维护社会公平正义。Luego del 18º Congreso Nacional del Partido Comunista de China, el Comité Central del Partido adoptó sucesivamente importantes documentos orientados, entre otras cosas, a la profundización de la reforma del sistema de distribución de los ingresos. Realizó reformas específicas del sistema paralelo de puestos y rangos profesionales de los empleados públicos de niveles inferiores al distrito, del sistema de cédulas de residencia y del sistema de integración de la investigación de los ingresos y egresos de los residentes urbanos y rurales. A partir del año 2013, el ingreso de los residentes urbanos y rurales ha tenido un incremento promedio anual del 7,4%, básicamente casi igual que el aumento del PIB. La diferencia de los ingresos se ha disminuido paso a paso. El coeficiente de Gini ha bajado del 0,473 en 2013 al 0,465 en 2016 y los resultados del desarrollo están beneficiando a todo el pueblo. No pueden ni entrar en las ciudades ni regresar al campo. En los millones y millones de migrantes del campo se refleja la vitalidad del cambio social de China y a la vez se revelan los problemas inminentes por resolver en el proceso de la reforma. En junio de 2014 se estableció el nuevo sistema de registro civil, acelerando en forma integral la reforma en este terreno. La construcción de un nuevo modelo de urbanización permite a los campesinos disfrutar verdaderamente y en común de los servicios públicos urbanos en lugar de darles un simple permiso de entrada en las ciudades. Detrás de cada padrón vecinal delgado están los intereses gruesos. Son inevitables las voces diferentes sobre la entrada de los trabajadores emigrantes del campo y de otra índole en las ciudades para disfrutar en común los servicios públicos. 关系到众多的领域，它就需要配套改革，这是总书记、党中央在亲自抓的。如果仅仅是靠公安部门，是推不动的。 La reforma ha llenado primero el abismo entre la identificación urbana y la rural y unificado por separado el sistema de seguro de vejez y el sistema de seguro médico de los habitantes urbanos y rurales, consolidando notablemente la equidad del sistema de seguro social. La reforma aplicó las políticas complementarias de vincular la gente con la región y el dinero, perfeccionó el mecanismo de vincular la transferencia de pagos con la población urbanizada emigrante del campo y estableció el mecanismo de enlazar el aumento de los terrenos para la urbanización con el número de emigrantes del campo que han obtenido el permiso de residencia, ello a fin de aceptar a los emigrantes del campo como residentes permanentes. En las ciudades grandes, especialmente en aquellas megaciudades, debido a la limitación de la capacidad de carga de los recursos y el medio ambiente, aún se requiere controlar rigurosamente el número de la población, pero al mismo tiempo se ha abierto un canal de residencia transparente, estableciendo un sistema de residencia de puntos acumulados. En 2013, Guangzhou comenzó a ensayar esta política con la que se califica la edad, los antecedentes del estudio, la cédula de residencia, el pago del seguro social y otros índices de los solicitantes, y el que reúna el mayor número de puntos será el primero en obtener la residencia. Han Chiolan, quien ha trabajado sin registro de familia local por varios años en Guangzhou, hizo la solicitud. 那有了户口之后呢，我孩子的问题也解决了，然后我也有了更好的工作。 La reforma del sistema de registro civil requiere muchos trabajos minuciosos. 解决无户口人员的登记户口问题，开始有一些政策上的障碍。总书记的态度非常明确，不管是什么时候、什么原因造成的。都要全面解决这个历史遗留的问题，让每一个公民都能依法登记户口，还有关心异地办理身份证的问题，要求我们让信息多跑路，让群众少跑腿。 En la actualidad se han tramitado millones de carnets de identidad y millones de personas sin residencia han hecho el registro de familia. Hasta finales de 2017, este problema legado por la historia quedará fundamentalmente resuelto. El desarrollo es el tema permanente de la sociedad humana y tiene depositadas la subsistencia y la esperanza. Solucionada la subsistencia, el pueblo anhela un desarrollo integral que procura una vida mejor, aspira a una alta calidad en su vida y en su mundo espiritual. La plenaria del 18º Comité Central del Partido considera el incremento del bienestar del pueblo como punto de partida y de albergue de la reforma y el desarrollo. La tarea se ve fácil, pero es difícil de realizar. La tarea difícil puede demostrar que el coraje y la resolución y la insistencia en la práctica es lo más valioso. La tercera y la quinta del 18º Comité Central del Partido reajustaron la política de planificación familiar y promovieron el desarrollo demográfico equilibrado. En 2016, el primer año de la aplicación integral de la política de 2 hijos por familia, el número de nacimientos registró un aumento de 2 millones frente al promedio anual del periodo del 12º Plan Quinquenal. La educación es un tema de alta preocupación de la gente y origen de puntos candentes y difíciles, entre ellos la admisión difícil y el alto costo de las guarderías infantiles en la educación preescolar. Los intereses están entrelazados y las contradicciones están largamente acumuladas, por lo que la reforma es inminente. 18大以来的教育改革呀，覆盖了教育的全过程。 每一个学段都有需要解决的突出问题，都有亮点纷呈的改革措施。我们把公平啊和质量作为我们教育改革的2大主题呢。公平主要是在义务教育阶段作为一个突破口来抓，质量也是覆盖整个教育领域的。 Desde el 18º Congreso Nacional del Partido, la reforma atraviesa por los terrenos de la educación básica, la profesional, la superior y la continua, y pone énfasis en el establecimiento de un sistema educativo moderno. La reforma incorpora la educación preescolar al sistema de educación pública y las finanzas centrales han invertido 103.200 millones de yuanes. En la etapa de educación obligatoria, la fiebre de selección de escuelas ha llamado suma atención. Especialmente en Beijing, el problema es conocido como hueso duro en el sector educativo. De allí ha comenzado la profundización de la reforma educativa general audaz y resuelta. 推进学区联盟、集团化办学、名校办分校等等，哎，就是用通过名校、优质学校来扩大它的影响范围，带动一些薄弱校发展。 En 2014, la Escuela Secundaria Experimental adjunta a la Universidad Normal de Beijing estableció un grupo educativo. Además de ser el núcleo, ha incorporado como miembros a la Escuela Secundaria Arlonglu y a otras más. Se debe infiltrar la concepción de educación y los métodos de enseñanza de la Escuela Secundaria Experimental adjunta a la Universidad Normal de Beijing para elevar la calidad de la enseñanza. 思想融合，工作融合，情感融合。老师天天需要一块备课，一块研究学生，一块研究我们课堂上出现了什么问题。我们去年呢考到了2龙路，实验的学生一起上课，让孩子在各个方面嘛都有提高，让我们家长啊，在择校这方面确实不像原来那么痛苦。 Hasta 2016 se ha materializado en lo fundamental la admisión exenta de exámenes en la educación obligatoria a nivel nacional. se ha aliviado la fiebre de selección de escuelas y la reforma de admisión en la educación obligatoria ha conseguido éxitos de etapa. En agosto de 2014, el Grupo Dirigente Central para la Profundización Integral de la Reforma examinó y aprobó las opiniones sobre la profundización de la reforma del sistema de admisión mediante exámenes. La reforma ha aumentado oportunidades de ingreso en las universidades prioritarias para los estudiantes de las regiones del centro y oeste del país, especialmente de las zonas rurales. En 2016 se admitió en total 91.000 estudiantes de las zonas rurales y pobres, un aumento del 21,3% frente a 2015. La reforma ha logrado éxitos iniciales en una serie de terrenos candentes, entre ellos la eliminación y regularización de notas extras. Desde el 18º Congreso Nacional del Partido, un 92% de estudiantes de las escuelas secundarias profesionales han sido exentos de gastos de enseñanza y cerca de 40% de ellos y un 25% de estudiantes de escuelas superiores profesionales han recibido las becas del Estado. Las 12.500 escuelas profesionales de todo el país proporcionan anualmente 10 millones de personas con técnicas y habilidades calificadas. Para cambiar la situación de grande pero no poderoso y promover el desarrollo connotativo, se han dado a conocer opiniones sobre la implementación de la profundización de la reforma de innovación y actividades emprendedoras y educación en los centros docentes de enseñanza superior, entre otras medidas de reforma en el terreno de la educación de enseñanza superior de China. En muchas instituciones educativas, el secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China, Xi Jinping, ha dejado sus huellas. La reforma educativa está esforzándose para que los chinos disfruten de la mejor y la más equitativa educación y obtengan la capacidad para desarrollarse, hacer contribuciones a la sociedad y brindar beneficios al pueblo. La reforma más importante en el terreno del empleo consiste en la innovación del modelo de la regulación macroscópica y la integración estrecha de la política de empleo y la macroeconómica para realizar una interacción sana y especialmente tomar el cumplimiento del objetivo de empleo como la meta prioritaria del desarrollo económico y social. GDP 高一点低一点这个都不是问题问题是什么是要满足充分就业的需要这是一个非常大的转变过去我们就业从来没有把它提到这么高的这个位置上来看El reajuste y la actualización de la estructura industrial han ejercido una profunda influencia sobre la situación del empleo. Solo la reducción de la capacidad productiva en la rama siderúrgica y de carbón requiere recolocar más de 1 millón de empleados. Se prestan apoyos de políticas y servicios en múltiples aspectos al empleo y a las actividades emprendedoras de los graduados universitarios y se establece activamente el sistema de capacitación técnica y profesional que cubre a todos los trabajadores y atraviesa todo el proceso de su trabajo y vida.